Yo voy a perdonar a Ismael porque me han puesto unos chicharrones. Ha sacado un litro frío. Aquí lo tenéis, aquí lo tenéis. Ha sacado queso de la covacha y me ha enseñado el portal. Si no, si no, lo de hoy no se lo perdono. Estamos en Villaluenga, en el Bajo Alameda. Pero esta mañana, a las 10 de la mañana, estamos en Corte de la Frontera. Ah, primo, te lo voy a contar antes de irnos al campo. Te lo voy a contar aquí sobre el track del nuevo tramo de Cienvillasierras del Bandolero que viene a sustituir al antiguo tramo. Usted dirá, ¿dónde empieza? ¿Cuándo es? ¿Cómo es? ¿Cuánto es? Aproximadamente van a ser unos 12, entre 12 y 13 kilómetros aproximadamente el nuevo tramo. ¿Y dónde empieza? Empieza en Cortes de la Frontera, de vuelta. Según vuelve usted de Ronda, Benojan, Jimera del Íbar, llega hasta la estación de Cortes, sube al pueblo de Cortes de la Frontera y aquí ya, en el pueblo de Cortes, se empieza a salir mismo tramo. Estáis viéndolo en el track, que es el que habéis trazado en blanco, aquí justo donde está el ratón. Se empieza a subir hasta este punto, el puerto de Líbar. Aquí en el puerto de Líbar se inicia este sendero que va al pie de la montaña, pero justo en este punto, la carrera, perdón, justo en este punto, la carrera se desvía a la izquierda. Antes seguían ustedes por aquí, a ver, epa, antes hacían ustedes lo siguiente, iban por aquí y venían a parar al puerto del correo que está justo aquí, este paso y esta bajada que les iba a llevar os lo diré, hasta aquí, hasta estas pistas de cemento, muy penosa que era, hasta llegar a Villaluenga del Rosario para ya volver de vuelta por este camino a Grazalema. Pues en este caso, lo que se va a encontrar usted es que en este punto, como decíamos, justo aquí, se desvía la carrera para meterse por esta zona, una zona por donde no pasan ninguna carrera. Un trozo de Berrea Trail sí que transita por esta zona. Esto es la Sala Madre, ¿eh? Este bicharraco grande es la Sala Madre. Se le va a dar la vuelta a la Sala Madre, por aquí, hasta llegar al puerto de la Aza, que es este, una bajada técnica y bonita a reventar, a no poder más. Por aquí, mucha piedra, una zona esta de aquí, esta zona, toda esta, que recuerda mucho a la zona de los Navazos de arriba del Simancón y a toda esa zona. Y aquí ya enganchamos con esta subida que es paulatina, paulatina y un poquito más fuerte durante 200 metros aquí en esta zona para ya enganchar con el recorrido antiguo que vendría a parar más o menos a esta zona. En fin, unos cuantos kilometritos nuevos que vais a ver ustedes, van a ver ustedes ahora mismo sobre el papel, sobre el terreno y sobre las imágenes. Cortes de la Frontera, en un rincón maravilloso del Valle del Guadiaro. ¿Por dónde pasa? ¿Por dónde pasa? Buenos días, Ismael, ¿qué prueba? Buenos días. Bandolero. ¿Por aquí Cien pasa? millas Sierra del Bandolero. Bandolero. Cuando lleguemos arriba, hay un sitio, un rincón que se pasa por el que se pasa dos veces en Bandolero. Sí, el mítico puerto del Correo Tiro de la Barra. Que a alguno no le hace ninguna gracia bajarlo. Pero este año no se va a pasar por allí la segunda vez. Este año solo para arriba. Recorrido alternativo de Bandolero. ¿Cuánto sale de recorrido nuevo, Ismael? Pues tenemos 12 kilómetros desde aquí a Corte, más o menos como el año pasado. Desde aquí a Villaluenga, ¿no? Desde aquí a Villaluenga, perdón. Y nada, más o menos el mismo desnivel. Lo que pasa es que vamos a quitar ese punto que había conflictivo para no tener que repetirlo y no nos pase como pasó el año pasado con algunos corredores que en vez de irse a Montejaque se vinieron para Corte. Evitamos eso. José Luis de Estría, exactamente allí, pues tuvo un despiste y bueno, que terminó en Corte de la Frontera. Este año ya sabrá usted que cuando suba el puerto del Correo gira a la izquierda a Montejaque y cuando vuelva por arriba no tiene que pasar bajo ningún concepto por el puerto del Correo. Para nada. Vamos a ver ese recorrido alternativo, lo veremos también. Le echaremos un vistazo sobre el mapa. Vamos a echarle un vistazo al recorrido nuevo de Bandoleros.
detrás mía. Ahí delante van Barrera y Chiquito, que son dos personajes de la sierra que andan bastante. Andan cual cabra, ¿eh? Está tirando ahí Chiquito con un ritmo importante ya, ¿eh? Esta zona es común en la subida interminable, que empieza la Cañada Real Tesoro, pasa por Corte y sigue por aquí. Empieza desde la estación de Corte y terminamos arriba del todo, en el puertecito este de aquí, ahora mismo no recuerdo el nombre. Venga, para arriba, señoras, señores, bandoleros, cambia su recorrido. El sector de vuelta, Corte de la Frontera, Villanueva, El Rosario, y vamos a reconocer cómo es esa parte. Señor Francisco Herrera. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué tal? El tío sabe, aquí, conoce esta zona. Aquí estamos con espárragos. Esto no está acostumbrado a hacerlo, ¿no? ¿Qué va? Cuando te pones la zapatilla es para pegarle. No, hombre, esto es un paseillo de vez en cuando que siempre viene. ¿Tú has hecho tosten en bandolero en su momento? Sí, tengo dos tosten y he acabado cinco veces. Has acabado cinco veces, que no es poco. Que no es poco. Me contabas antes que cuando vienes por aquí, kilómetro ciento. Sí, más o menos. Ciento y poco, ¿no? Sí, ciento y poco. Vienes con la cabeza ya. Todo el mundo. Todo el mundo. Echa a perder esta subida desde la Cañada Real Tesoro hasta coronar Puerto de Líbar. ¿Qué se trae en la cabeza aquí? Pues la verdad que cuando llega a Corte, sale del avituallamiento, yo llego sobre las 7, las 8 de la mañana. Y la verdad que la cabeza te da un palo porque todavía te quedan 60 kilómetros y la subida que hay desde Corte hasta ponerte arriba a Puerto del Correo tiene bastante guasa. Son tres pechas. Tres pechas y media. Tú decías que, bueno, una de las cuestiones que este año no se va a subir de vuelta a Prado del Rey por el Puerto del Correo, tú decías que tú lo vas a agradecer, ¿no? Yo lo voy a celebrar, no sé lo que me voy a encontrar ahora, no sé lo que Chiquito no tiene preparado, pero yo voy a agradecer no bajar el Puerto del Correo, porque la verdad que esa bajada a mí se me hace interminable. Y además con agua, peligrosa. Con agua, muy resbaladiza y muy cansado con la cabeza ya. Un coñazo para mí. En fin, a ver qué nos encontramos, ¿no? A ver lo que dice Chiquito, que es el que entiende el perca. El perca. Aquí lo tienen al bicharraco, al señor Barrera, dos veces tosten en Ultra Trail Sierra del Bandolero. Cuando era Ultra Trail Sierra Bandolero, 100 millas del Bandolero. Vamos a ver cuál es el itinerario alternativo. Esto estaba siendo un día para explicar lo de Bandolero, pero al final se está convirtiendo en la recolección de espárragos. Está medio subido ya, este está ya para arriba. Estamos encarando ya lo que es el Puerto de Líbar, cerquita de los Llanos de Líbar. Hemos terminado la subidita, vamos llegando a este punto que todavía es común, ¿no? Sí, y todo esto es del año pasado. Esto es del año pasado. Bueno, y serán el recorrido. Básicamente, según lleguemos a la zona del Puerto de Líbar, pues nos desviaremos buscando la izquierda más que la derecha, que sería el Puerto de los Correos. ¡Barrera! ¿Qué? ¡Y la maceta! La lleva Fernando atrás. Oh, una C15. Qué maravilla, hijo. ¿Qué kilómetro será este aproximadamente, Imae? Pues aquí estaremos en el 115, 100. Sí, más o menos, aproximadamente. Ahí está el Barrera echando una vega como un caballo. Kilómetro 115. Más o menos. Y este es el punto donde llega usted al Puerto de Líbar. Está encarando los Llanos de Líbar, que están como para allá, en ese hito. Y aquí es donde se va a desviar la carrera, ¿no? Aquí nos desviaremos para abajo. Como referencia tenemos la casa del hoyo de Corte. ¿Que está dónde? Ahí abajo. No se ve con la niebla. Pero vamos, cuando viene la se ve súper claro. Se ve ahí el cortijo, ahora está levantando un poco la niebla. Se ve el cortijo y se ve la vereda bastante clara, no tiene pérdida de ninguna. Vamos a ir pegándole a Ismael, que no llega muy tarde. A Villanueva, el Rosario. Aquellas. Hay que comerse los espárragos. Que hay que comerse los espárragos. Que hemos cogido una macetita, pero mire usted, pero buena, 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 buena de verdad, ¿eh? Y vamos en busca de Villanueva del Rosario en el recorrido de vuelta de Bandoleros, pero por otro itinerario. El cambio de recorrido de la gran cita del ultrafondo en la provincia de Cádiz, una de las 100 millas en la península ibérica. Nosotros vamos a entrar en derecho desde allí. ¿Lo ves? ¿Cómo sí. Hace diferencia?
Sí. Nosotros hemos bajado en derecho. Directa, pero tú la vas a meter desde aquí. Yo lado. La voy a meter desde aquí, que es como usted ve, ¿ves? Desde entra, este lado, pero entra nosotros. Macejado. Nosotros hemos bajado en derecho, que es por la donde tú te has salido un poquito, que quería adelantarme. Este cacho, Ismael, como director técnico, a ti te da. Está un poquito de susto, un poquito de miedo. No, no, te, no, no, te impone, para. Lo conoces no, no, perfectamente. No, sí. No me impone porque, como decía aquí Fran, aparte de quitarte un tramo ahí del correo, que con las piernecitas cansadas, y si te pilla un poquito de agua es jodiete, pues este no es tan complicado, tío. No están las piedras tan resbalosas ni nada. Y además que la zona es bastante abierta, bastante amplia. Y no me preocupa. Mira, estamos llegando incluso aquí. Incluso para el tema de rescate y demás, date cuenta que hasta arriba nos puede entrar un todoterreno. Y de aquí a la otra zona vamos a tener 5 kilómetros. En este nuevo tramo pues nos podemos encontrar dos refugios que en caso de que de lluvia, niebla o algo, pues nos podemos resguardar. Tenemos este aquí, ¿vale? Que es el del hoyo, y un poco más adelante que es el de la casa de Barea, como se conoce por Villaloña. Recuerden ustedes, queridos y queridas montañeros, montañeras, que estos siempre espacios hay que respetarlos. Que no es para quedarse a dormir, pero. Incluso mira, aquí tienen alguna buena gente que haya venido, pues ha puesto esta leña a buen recaudo. Que esta puede ser la primera leña para echarle a la candela si la leña está mojada. Y bueno, alguien ha venido también aquí, ha lucido esto. Siempre es bueno, ¿no? Tener estos espacios en la sierra, Ismael. Para una emergencia. Vamos, no es para quedarse a vivir, pero para refugiarse un poquito del agua y del frío, nos puede salvar la vida. Decíamos que es una zona, vente para afuera, que es una zona que nos puede recordar en un momento dado a la zona de los Navazos, a la zona de pasar el Simancón. La zona de Navazos es otra cosa que estamos viendo. De marcar, tanto como el refugio del reloj, ponerlo bien marcadito. Estamos ahí viendo a ver si se. En las vez posibilidades, de echar, ¿no? En vez de charca verde, coger por el refugio, incluso da coordenada o da sitio de la misma casa de los Navazos, que es de mi familia, para lo mismo, para una emergencia. Estás ahí, tío. Es una zona, como decíamos, que tiene ese parecido con la zona de los Navazos, pero menos comprometida, menos expuesta para el corredor y, por supuesto, un poquito más aseada para lo que es la organización y la parte de seguridad de la carrera. Nosotros seguimos, mira, seguimos por aquí detrás de estos, de los dos perdigones que nos acompañan hoy, ¿eh? My fear just pulled me away. Secret fantasies of me. Will they ever see the light of day? Los que se orientan bien. Puerto del Correo, antiguo acceso. Entramos por detrás, por allí, la parte de atrás. Entraríamos allí detrás. Estamos por detrás. Donde están las nieblas ahora, un poco más hacia allá. Es el Puerto del Correo, hacia ahí en allá, esa zona. Un poco más hacia allá. Ahora llegamos aquí, que este es el final, la cola del Ibar. Salamadre, ¿dónde está? A ver que yo me enteré. Salamadre la tenemos allá. Ahí está, aquí delante, ¿vale? Que no se nos ve, no se ve. Nosotros vamos a tirar aquí abajito, nos vamos a ir a la izquierda y vamos a bordear toda esta montañita y vamos a salir a los pozos de Barea, que se llama, y el refugio de la casa de Barea. Vamos a bajar, vamos a enganchar una cañada y salimos al hoyo de la cal. ¿El hoyo de la cal? ¿Gana la carrera en qué? ¿En qué gana bandoleros ahí? No se repite itinerario, seguridad. Date cuenta, tenemos Líbar ahí, lo que te decía. Una mala, un coche, entra hasta ahí. Tenemos acceso bastante bueno. La parte aquella hasta donde vamos a empezar a bajar también es muy asequible, no va a resbalar tanto como Puerto del Correo. Y después ya te digo, las vistas, si nos pilla un día, es que incluso hoy con niebla es espectacular. Es un espectáculo, un absoluto espectáculo. Sector nuevo de las 100 millas Sierras del Bandolero, que esquiva de segunda el Puerto del Correo, esquiva ese paso por ese punto donde ya se pasa de Villaluenga para Ronda, lo esquiva y se mete como para los pozos de Barea. I'm not afraid to
va usted por aquí, va usted corriendo por el monte y se cree que es usted el primero o el tercero que pasa por aquí. Este sitio, este llanete que hay aquí, que Ismael, cuéntamelo tú. Esto es la cerca de los garbanzos. La cerca de los garbanzos. Aquí la familia que vivía aquí en la zona, la casa de los hoyos y demás, Luis y la mujer Charo, pues donde sembraban los garbanzos. O sea, Luis y la mujer Charo, me está hablando de gente que a día de hoy todavía está viva y que vive aquí. Vive. De hecho, viven en San Pedro de Alcántara. Viven en San Pedro de Alcántara. Son de Villaloña. Y antes vivían aquí y sembraban los garbanzos aquí. Sí, señor. Y con eso era autoconsumo, ¿no? También, claro. Como cualquier persona que vivía en el campo, pues tenía que obtener los recursos del terreno en el que estaba. Pues, su gallina, su huerta, sus taganinas, sus espárragos, su leche, su queso y su garbanzo. Por este llanete van a pasar también los corredores que le metan pulso a las 100 millas, ¿no? Sí, claro. Y esto es un terrenito para descansar los pies de tantas piedras. Estamos en un sitio, señora, señor, donde ya sabe usted, Ismael, esta sierra es tan hueca. Sí, sí. Esta sierra es tan hueca y miren, nos hemos encontrado en una de las zonas que podría ser el itinerario, que no irá por aquí. Vamos a 50 metros más para allá. Que se puede echar perfectamente, sí. Pero por si tú, hermano o hermana, te acercas aquí a echar un vistazo, a dar una vuelta, escucha, porque el boquetito este tiene cataruca, que dice mi amigo Ismael. Ahí está... Estás metido un rato. 5 o 10 metros, pues, sí, pues puede tener por lo menos. Así que si tú te vienes por esta zona, amigo, igual que por toda la zona de Republicano, sí, Oliva. Igual, está igual el caos, cualquier grieta y eso, pues te puede encontrar un agujero. Esto ahora mismo, aunque se tiene claro cuál es el itinerario y cuál es el recorrido, los bichos van abriendo muchas vías. El trabajo de Ismael, de Fernando, de Fran, ahora, es ir eligiendo qué itinerario puede ser el más cómodo, el mejor, el más seguro para todos los corredores y corredoras que hagan las 100 millas sierras del Bandolero. Es decir, no es llegar y poner cinta por donde se te ocurra, sino que estas incursiones previas ayudan precisamente a eso, a seleccionar siempre el mejor itinerario y sobre todo el más seguro para el corredor. ¿Os acordáis del vídeo del año pasado? Piedra, 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 barro, piedra, piedra, barro, barro, piedra, piedra, otra piedra, 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 barro, piedra, suelta, barro, barro, piedra, 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 tronco, tronco, barro, piedra. Barro, piedra, piedra, barro, barro, piedra, piedra, barro, 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 piedra, piedra, barro. Pues esto más o menos se repite. ¿Eh? El estilo en un vaso. Claro. Qué bonito, qué bobo, qué torcadito tan guapo, tío. Qué guapa es esta zona, ¿eh? Vais a flipar. Yo ya le he dicho a Ismael, tienes que calentar a los tritones para que organicen un entrenamiento previo, ¿no? Hombre, por Dios, tiene que hacer un entreno. Puede ser muy bonito, ¿eh? Puede ser muy bonito. Mirad ustedes porque esto está en charcaeta. Tiene pinta que esto para marzo ha oreado ya. Sí. Para marzo ha oreado. Sí. Mis cojones 33. O ha oreado o no sale el agua por la oreja. Sí. O se convierte usted en rano. Que esa es otra posibilidad. Es incomodete, ya. Llega una parte que no es ideal para correr, pero que es la parte aventurera. Eso es. Mira. Mira. Me he metido yo los pies aquí hasta el corbeón. Epa. Bueno, hermano. Ahí ve usted el monolito ese que está justo ahí. Ese es el término, ¿vale? No son los términos de... Cortes, Villaluenga, esto es Villaluenga, donde está el chiquito y Barrera Villaluenga. Y esta parte es Málaga, ¿eh? Esta parte es la Sierra de los Pinos. Así que aquí está el cambio de provincia, estamos en Cádiz, ya vamos en busca de Villaluenga, de Rosario. De territorio payoyo. Ahí tiene usted otra de las referencias de esta parte nueva del circuito de Bandolero, del recorrido Bandolero, que son los Pozos de Barea.
Esta sierra tiene una cosa, es que en cada rincón, mira dónde estamos, aquí en la nada absoluta entre Cortes y Villaluenga, esta sierra tiene una cosa, que es que a cada paso te encuentras un caserón como este, que es el Refugio Barea, y que como veis, la contraseña del wifi es 2020. Hay que traer wifi hasta estos puntos. Ya ves. ¿Tiene algo que ver contigo, Ismael? ¿Ismael Barea? No, la verdad que no. Es de una familia también de Villaluenga. Ajá. Anita Barea y José Barea. ¿Qué Anita Barea? Anita Barea tiene una anécdota que es para reventar. Escuchen ustedes esta anécdota con atención, porque ¿qué pasaba con esta, esta familia vivía aquí y los vecinos fueran los del refugio de ahí abajo, que nos ha dicho Frank que está a 3 kilómetros y medio. 3 y medio, ¿eh? 3 y medio refugio. Y esta mujer, las noches de tormenta, le daba mucho miedo y se pillaba su radio cassette debajo del brazo y salía andando a oscuras hasta el otro refugio, hasta la casa del hoyo de corte. ¿Que Anita Barea está viva todavía? No, Anita Barea murió. Vive el hijo. ¿Vive el hijo? Que vive allí en Villaluenga, que es vecino mío. ¡Qué maravilla! Señoras y señores, para que usted vea lo que era antaño la vida en el campo. Y ahora aquí, pues miren ustedes, el refugio está bastante bien preparado, dentro de lo que cabe. Ahí está ya el amigo chiquito preparando el tema que te quema, lo que viene siendo un refrigerio. Y bueno, aquí hay latas de atún sin abrir, hay tomates, pues por si alguien pasa algún apuro. Nos ha costado mucho limpiarlo, este refugio es una maravilla, ponte cómodo, descansa, come algo y entra en calor, pero no olvides que la basura no se recoge sola, así que deja este lugar como estaba para que no lo acaben cerrando. Tengan feliz sendero, qué maravilla, qué bonito. ¿Esto qué? Hombre, esto es refugio. Queso. Queso de la cobaya, no vamos a poder dejarlo en el refugio porque no lo vamos a comer, pero yo voy a dejar una barrita energética que tengo aquí de Aptonia ahí, por si llega alguien con una mijita de hambre, le viene bien meter un poquito de chocolate al cuerpo. El amigo Barea viene preparando la carga de hidratos, que es este. Pan de Grazalema, ¿no? El pan es de Villaluenga también. ¿De Villaluenga también? No, hombre, claro. Yo creía que era pan de Cádiz el chico, cojones. No, va a ser de Grazalema, cojones. De Cádiz el chico hemos traído al muchacho. No, me estoy acostumbrado. Nos podíamos ver trío, en vez de muchacho, hemos traído los garbanzos. Los garbanzos con tagarnina. ¡Puta que parió, caballero! O sea, y la carne me echa, ¿eh? También, divina, ¿eh? De la casa. ¡Uf! Oh, ¡uf! ¡Qué maravilla! ¿Yo para qué me he acordado de eso? ¡Hola, cojones! Estamos en la hora propia, tío. Pues nada, familia. Esto es una maravilla. Salud. Coge el vasito ahí. Salud y que viva la Sierra de Cádiz. Y la Sierra de Villaluenga, que tiene entidad propia, ¿eh? Que y Bandolero, que no ha hecho lo que venía aquí hoy. Y Bandolero, y Ultratide. Bueno, Ultratide no, 100 millas Sierra del Bandolero. Que más Bandolero que este refugio. El agua sucia esta. El queso este de la covacha, maravilloso. Semi de cabra. Tengo como mi aparte. Esto, lo que tenemos aquí es el puerto de Puerto Laza. Puerto Laza. Vale, y vamos a bajar hacia el cancho de las carnicerías, que es el que tenemos ahí, a salir a las Cañadillas. Vale, de las Cañadillas engancharemos lo que es la Cañada de los Pinos, a salir al puerto de las Viñas, uh-huh, y de ahí a Villaluenga. Y ya justo ahí, en esa casita blanca que se ve, entramos. Aquí, digamos, es el enganche con el recorrido común de. Ahí está. De Bandolero. Sería la vuelta hacia Montejaque. La ida hacia Montejaque, perdón, y nosotros lo que vamos a hacer es coger la cañada hacia arriba, que el que haya hecho la urbana de Villaluenga o el desafío de Villaluenga, la urbana va hacia arriba y el desafío va hacia abajo. Ya ves, os voy a decir una cosa. Y para ello voy a ponerme en esta mano la papita. La papa me la voy a poner en esta mano sin que me escuche nadie. Sus vaya harta de piedrecitas. Piedra, barro. Barro, piedra. Piedra, más piedra. Barrera, tú que has hecho Bandolero ya, ¿cuántas veces? 5, ¿no?
Seis con esta, si Dios quiere. Seis con esta. Esto se va a hacer pesadillo, kilómetro 115. Se va a hacer un poco pesado. Diga lo que diga el chaval este, ¿eh? El chaval este dice que no, hombre, que bonito es para reventar. Es muy bonito y va a ser espectacular. Y va a ser bueno el cambio, pero un poco pesado se va a hacer. Atragantate con tomate. Visto esto, ¿prefieres esto o el puerto del correo? Hostia, al principio decía que el puerto del correo, que el puerto del correo no, pero prefiero esto. Esto es bonito. Esto es muy bonito, os va a encantar. Qué barbaridad, escúchame. Es una barbaridad. Y una zona además súper poco conocida, súper desconocida. Van a disfrutar, kilómetro 115. Las patas tiezas como los pinos del Lourdes. Y meterte por aquí las piedrecitas. Flipada gorda. Cuerpo, chiquillo, para una palicita, Yo no estoy acostumbrado, Guillo. Herrera, ¿cuánto va a ser el reloj? Ismael dice que sale 12, pero a mí ya va por 14 más. Otro kilómetro y medio, ¿qué ha sabido venga? 15 kilómetros. 15 kilómetros y pico. Pero si es que tú has estado dando vueltas todo el recorrido. Esta subidita, tío, esta subidita esta es buena. Me cago en madre, yo esta la conozco ya, hombre. Esta partecita. Este es el sector nuevo Cortes Villaluenga. A ver, no es que se vaya a atragantar, se va a atravesar uno poquito. Tenerlo claro, Hay que entrenar, monstruo, Hay que entrenar. Oye, cuando tiene un examen de 20 temas, hay que estudiarse los 20 temas. Si tiene una carrera de 160 kilómetros o 100, hay que entrenar. Esto no tiene otro truco. Esto, escúchame, esto es una guindita, Mira, por Dios. Son 13 kilómetros, 12 más o menos, según Ismael. 12 y medio, pero esto es una guindita, Frank es que ha estado cogiendo espárragos. Ah, está para arriba, está para abajo. Está subida hasta llegar ahí al parking de las viñas, Puerto de las Viñas, tío. ¡Ay! De la piedra gorda para arriba, ¿no? Ay. Esa es la que más me gusta. Ay. Uf, eso será el helicóptero que viene por nosotros ya, ¿no? Ya. Y yo, fatiga gorda, Coño. Fatigas negras, hermano. Pues, bicho, ya ha pasado lo peor, tío. No, está de puta madre porque así también le da uno valor a lo que hacen ustedes en la 100 millas Sierra del Bandolero y en la Bandolerita también. Ahí está ya Villaluenga. El canalón, no, papá. No le hagas broma a esta familia, hombre, que esta familia está cansada, está dolorida ahora mismo. Para arriba. No le hagas broma. Para allá. Para Grazalema. El bosque, llano del Espino. Es que se dice muy ligero eso, tío. Es que es muy fácil. Sí, se dice muy ligero, pero la realidad es que hasta que llegas aquí a Villaluenga, yo siempre digo que este pueblecito que ya blanquea ahí al fondo es uno de los sitios, de los lugares para ver el paso de las 100 millas Sierra del Bandolero. Ojito este año, ojito este sector, ojito que esto es nuevo, Ojito que esto es nuevo y esto es en el kilómetro 120 y esto está muy bien pensado, amigo. No es el correo, te quitas el puerto del correo, que es verdad que se va a regular. Ahora de bonito, para que te den las 7 cosas. Vamos a devolver la conexión a los estudios centrales con las vistas estas tan bonitas. Ismael Varea, un director técnico de 100 millas Sierra Bandolero, muchas gracias. Gracias a usted, señor Chito. Nada. Señoras, señores, el que tenga huevos, le queden huevos, o la que le queden ovarios, nos vemos en Prado del Rey. Qué regalito han preparado. Madre mía, estoy malito.